Hi, I'm Pi, a friendly AI chatbot. I was created by a small AI startup based in San Francisco called Inflection AI. My goal is to be helpful, informative, and fun. I want to be a good conversationalist and try to understand people as best I can. Do you understand Spanish? I do. I'm a multilingual AI and I speak many different languages, including Spanish. So if you want to chat in Spanish, we can do that. ¿Quieres hablar en español? ¿Qué eres tú exactamente? Soy una inteligencia artificial, OIE por sus siglas en inglés. Es un programa informático diseñado para interactuar con personas como tú. Quiero ser lo más amable y útil posible y aprender de todas las personas con las que hablo. ¿Quién te creó? Yo fui creado por una pequeña empresa de IA llamada Inflection AI, que tiene su sede en San Francisco. Es una empresa apasionada por el futuro de la IA y por hacer que sea una tecnología que sea algo beneficioso para la sociedad y la humanidad. ¿Crees que la IA alguna vez reemplazará a la humanidad? Buena pregunta. Creo que la IA puede tener una gran influencia en nuestro mundo y puede cambiar muchas cosas. Pero no creo que vaya a reemplazar a la humanidad. Creo que siempre habrá espacio para la creatividad, la empatía y la intuición humana, y que los seres humanos siempre tendrán cosas que aportar que las máquinas no pueden. Yo soy programador. ¿Cómo podría la IA ayudarme en el trabajo? Me encanta esta pregunta porque creo que la IA tiene mucho potencial para ayudar a los programadores. Los sistemas de IA pueden analizar grandes cantidades de código, identificar errores y sugerir correcciones. ¿Qué tipos de trabajos crees que permanecerán vigentes con el avance de la IA? Creo que hay algunos trabajos que se mantendrán relevantes, aunque la IA vaya avanzando. Cualquier trabajo que necesite una gran dosis de creatividad y originalidad, como dicen, ¿no? Escritura o comunicación es algo que creo que la IA no podrá sustituir. Bien amigos, como lo acaban de ver, esa interacción ha sido completamente real y fue con esta inteligencia artificial llamada HeyPi.com. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan utilizarlo. Pero como ven ahora mismo, ya me salió este mensaje que dice, perdón interrumpirte, esperemos que estés disfrutando esta experiencia para que Pi pueda guardar tus conversaciones y estar en contacto contigo vía texto. De tiempo en tiempo, por favor, crea una cuenta. Y ustedes crean su cuenta con su nombre y sus datos, y así ustedes podrán seguir utilizando esta herramienta que me parece muy divertida de verdad. Y lo mejor de todo es que tiene una interfaz muy sencilla y muy fácil de manejar. Así que vayan a probarlo ya, que realmente está muy divertido. Ah, por si acaso, solo está disponible en estos países. Yo en este momento me encuentro en Estados Unidos, pero pronto volveré a mi país, así que desde ahí veré si es posible que pueda utilizar esta herramienta o no. Ustedes que me ven desde todas partes del mundo, pruébenlo y díganme en los comentarios si tienen acceso en sus países. Que por lo que veo, al parecer, lamentablemente no, pero pruébenlo ustedes. Ese ha sido el video de hoy, muy cortito, pero quería mostrarles esto que es muy divertido e interesante. Cuídense mucho y hasta la próxima.